¿Te quedaste sin saldo en la tarjeta? Carga por internet desde cualquier lugar. Evita filas y ahorra tiempo. ¿Te conviene? Estación Villanueva. Estación Francia. Yeah.
hazte parte de los beneficios de Metro Valparaíso Club y disfruta de descuentos en comida, salud y viajes. Regístrate en la web del club, carga desde 3.000 pesos en tu tarjeta y descarga tu cupón. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores pasajeros? Muy buenas tardes. Miren, voy a ser breve, permítanme quitarle un minuto de su atención, por favor. Tengo el agrado de presentar una excelente oferta. 02, se trata de ese club, este portamina, de 0,2 milímetros. Yo lo hace diferente a todos los portaminas, pero este portamina le puede sacar punta. Como escucho bien, y la parte trasera tiene un sacapunta especial, así. No necesites hacer trabajos técnicos, manuales, celular, técnico, amigo, lo puedes hacer sin ningún problema. Te cuento, librería en Bazar en Lampi López, por estar detrás de una vitrina, uno pagar marcas por un portamina con estas características. Mira, por parte baja te cobran 2.000 pesos mismos. Toma atención, hoy día como es un día de oferta, una promoción esperando que sea accesible a su bolsillo. Amigo, yo se lo voy a entregar solamente por 1.000 pesos. Para que la oferta sea un más atractiva, conveniente. También les voy a entregar este ya reconocido lápiz, como es el lápiz mágico, conocido como el lápiz torpedo. Una punta tiene un lápiz pasta con los clásicos azul, y con la otra el lápiz mágico. Tú puedes escribir lo que tú deseas, simple vista, conmigo, una clave secreta, una carta de amor, para que no sepas qué es lo que tú estás escribiendo. A simple vista no se va a ver lo que tú escribes, pero con esta luz LED, puedes ver, amigo, todo lo que tú quieras escribir. También es especial para detectar los billetes falsos. Este lápiz lo vas a llevar totalmente de regalo. También, sigue sumando, te voy a entregar un lápiz tinta gel de punta metálica de 0,5 milímetros, amigo. Y tres lápices pasta en sus tres colores más usados: el negro, el rojo y el azul. Y para terminar, le voy a entregar porta documento con tres compartimentos para que puedas guardar tarjetas de crédito, cédula de identidad, pase escolar, amigo, etc. Para toda la gente que tomó atención, se sumó, está llevando 8 productos que ampliamente te superan 3.000, 4.000 pesos. Hoy día yo te voy a entregar los 8 productos en 1.000. Amigo, ¿qué más decir? Por su atención prestada, gracias, que tengan todo buen viaje, un excelente día. Aprovechen, es una excelente promoción, amigos. Te repito, son 8 productos bastante útiles. Alguien que quiera hacer esta oferta, amigos, son 8 productos por 1.000 pesos, una oferta bastante útil. Son todos los productos probados, revisados, aprovechen la promoción. Ahorra dinero, esto es para la gente que sabe, amigos, son 8 productos que te superan 3.000, 4.000 pesos, los 8 productos de 1.000. Una excelente oferta, amigos.
Tarea de todos. No incentives el comercio ambulante, comprando o dando dinero. Juntos, construyamos un mejor viaje. Estación Viña del Mar. Acá la alquita, también el Super 8. Aprovechen, por acá está delicioso, exquisito, bleado, bañado en chocolate. 4x1000, 2x500. Ya 300 pesos la unidad del Alca o el Super 8. Aprovechen. Aprovechen por acá, chiquillo, la alquita, el Super 8. El Alca, el Super 8, el Alca de uva, cereza, de limpieza. Y el refresco de garganta por allá, chiquillos. Pero no tan así. Estación Hospital. Coca, trufa, cuchuflí, producto artesanal a 500 pesos.
Cocadas trufas cuchuflí por acá. Son los cuchuflí rellenos de manjar, bañados en chocolate. Aprovechando usar su viaje por acá. Este verano, Mall Marina te regala la vuelta a casa en metro. Trae cualquier boleta al módulo de informaciones del nivel menos uno de Mall Marina. Presenta tu tarjeta Metroval y te regalamos tu viaje de vuelta a casa. Aprovecha. Descubre más en mallmarina.cl y en nuestras redes sociales. Legales en mallmarina.cl. Estación Chorrillos. Aproveche por acá el Alca de diversos sabores y el Super 8 y el Alquita por acá, chiquillo, el Super 8. ¿Aburrido de esperar en la fila? Ahorra tiempo y carga tu tarjeta Metroval en las nuevas máquinas de autoservicio de nuestras estaciones. ¡Te conviene! Muy buenas tardes, señores pasajeros. Espero que estén todos bien. Me presento, mi nombre es Benjamín Ignacio. Y bueno, vengo de unos talleres que se llaman Arte Elegante, que están en el centro de Ensenada, en las cárceles de menores, los hogares de menores. Y bueno, quiero compartir dos temitas propios. Quisiera pedirle dos minutos de su atención para no formar esto en una bulla. Bueno, voy a empezar con la primera historia. Se llama Con golpes y caídas y se la compuso a mi madre. Se la compuso a mi padre, igual que me crió de los 4 años. Le quiero invitar a escuchar esta historia, ya que trae un mensaje para los adolescentes, los jóvenes. Estando preso ya en la calle, ya he sufrido. Recuerdo cuando me decías,
Perro, ¿por qué te buscan a vos así? Por tu cara entristecida y tu lágrima escondida. Yo no entendía el daño que te sentía. Y fui creciendo, madre, y entendí. Hermano chico que va creciendo. Y no quiero dar ese tipo de ejemplo. Lo lamento. Esta es mi historia. Fue tanto tiempo, madre mía, que estuvimos sin papá. Tanto tiempo que tuvimos muchas puertas que golpear. Y yo sin pensar lo que iba a pasar. Que después de tanto duro, alguien iba a llegar un verdadero papá. Es el que da la vida, es el que da amor. Por eso soy una familia. Me siento muy feliz por todo lo que tengo. Una familia linda y un hijo muy contento. Le doy gracias a la gente que siempre está conmigo. Ustedes son mi apoyo y de corazón se los digo. La fuerza de mi vida lleva a tu nombre, Antonio. Si no fuera por él, yo ya sería un demonio. Me siento muy culpable de toda mi situación. Si hubiera hecho caso, yo tendría solución. De no tener problemas en la calle y la justicia. El diablo me tendrá y me tira la malicia. Con golpes y caídas aprendemos de la vida. La calle a ti te enseña, aunque no tenga familia. No importa lo que pasa, si el tiempo está olvidado. Existe un Dios grande que perdona tus pecados. Muchas puertas yo toqué, muchas cosas intenté. Y es irme de la casa, no vacía entender. Arrancar de los problemas no te ayuda en nada. Pensamos que la angustia se va a tomar igual. El hambre y el frío no definen edad. Ataca a cualquiera empezando por mamá. No importa si no come, ella te da su plato. El hijo está primero y después los malos ratos. Si yo tuve que robar fue por la necesidad. No por un bicho asqueroso, esa es mi realidad. Te vengo a contar que pude yo cambiar. Me salí de los suburbios y me puse a rabiar. Prefiero escribir que andar con la pistola. La gente me critica y este que se cree ahora. Yo sé que es difícil y te voy a demostrar. Los guantes los colgué, ahora me puse a rapear. La calle me ha enseñado a respetarse lo esperado. Pero yo te digo, madre, que muchos cabros tirados salen de esa. ¿Cuál es mi promesa? Salir para adelante y sacarme la droga de esta cabeza. Esto lo amo de corazón. Por la linda madre que son inventora, cocinera, asesora, amiga y doctora. Yo sé que ella me adora. Gracias, madre, por lo que hay hecho. Tú ahora se valora. A la madre y al padre se valora, socio. Cuida tu libertad, busque tu meta. Un año de mi vida, a los 13 años fui un niño pobre sin comida. Voy para la calle a ver si encuentro una salida. No tenía orden de arriba y ese día la calle me cambió mi vida. Disculpa, madre mía, todos los días la agonía debería, pero yo salía por un plato de comida. Nunca faltaría y ese mismo día llegó la policía, con golpes y caídas aprendemos de la vida. La calle a ti te enseña, aunque no deja familia. No importa lo que pasa, si el tiempo está olvidado. Existe un Dios grande que perdona tus pecados. Con golpes y caídas aprendemos de la vida. La calle a ti te enseña, aunque no deja familia. No importa lo que pasa, si el tiempo está olvidado. Existe un Dios grande que perdona tus pecados. Empezando lo que siento, te vengo a contar lo que yo pude lograr. En mi tiempo de la era, yo pude caminar en la acera, entre balacera, poniendo mano arriba a cualquiera hiera. Vengo de cadera, estuve cumpliendo una condena, no quiero vivir de esa manera. He pasado hambre y frío, y en la calle también es mi tío. ¿Me escucha, amigo mío? Sí. Bueno, esta fue la primera letra que quise compartir. Quisiera dejar un mensaje igual. Decía a los jóvenes que la vida te pone obstáculos, pero los límites los pones tú, socio. Que tus miedos no cumplen el lugar de tus sueños. Perseverancia, valora a tu madre, valora a tu padre, valora a tu libertad. Nos ocupamos para el cielo, que en esta vida nadie está libre. Estudia, si alguien en la vida, púlete. Porque así es nuestra mi palabra, pulirse ante todas las cosas. Seguir adelante. Y si te caíste, levántate y sigue guerreando. Y si te caíste sin llorar, sin llegar y pararse, brother. Voy a decirlo con la siguiente letra. Esto es una historia, son historias de vida que te traigo. Porque yo sé que lo voy a tomarlo como un consejo de una persona que ha vivido con cosas así. Por esto me despido. Dice así, llega. Que Dios te bendiga. La verdad, mucha felicidad, sin faltar billete, ya verás que Dios proveerá y se compromete el material, que de bien y va, no
sea marrete. ¿No será que Dios quiere que la visión compre? La verdad, mucha adversidad, sin falta el billete. Ya verá que Dios proveerá si se compromete. El material viene tren y va, no sea marrete. ¿No será que Dios quiere que la visión compre? Una nueva pista, un nuevo sonido, una nueva escritura, pero con más sentido. Demostraré mi madurez con nuevo contenido, una forma constructiva y un mensaje positivo. A pesar que estuve preso, me mantengo pasivo, porque creo Dios, creo ti, creo mis amigos. Aunque varias ocasiones me dejaron al olvido, los perdono de cora a mi brother, no estoy resentido. A pesar que en este mundo yo he sufrido demasiado, sigo viviendo esperanzado, buscando la oportunidad como mono porfiado. No me doy por vencido y el vencido fracasado. Mi nombre es Benjamín Ignacio Gómez Astudillo. Tengo 21 años y no fue sencillo vivir en esta vida rodeado de pistola y cuchillo. A veces yo me caigo, me paro y yo sigo. No quiero esa vida del igual, pero yo robaba porque en la casa faltaba el pan. No quiero que me mire mal, si al final yo pude cambiar. Yeah, dice. Soy ese muchacho que salió de un barrio bajo donde falta la comida y también falta el trabajo. Donde la policía nosotros llamamos pago, donde el consultorio la gente se muere esperando tanto rato. Me he caído tantas veces, no sé dónde fue su saco. Me paro, voy guerreando todo el rato. Yo trabajo aquí en el metro, no dependo de un contrato. Llegó el momento de rapear y demostrar lo que es realmente real. Desde un penal te voy a enseñar un pedacito de mi vida, hablándote de mis problemas, dándote 2000 salidas. Que mi letra es constructiva, me tomé la iniciativa de hablarte mis tropiezos, para que cuando escuches lo rescates como un consejo que te entrego un viejo, con la sencilla intención de que tú no pases por eso. Que Dios te bendiga, la libertad no tiene precio. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su tolerancia, gracias por su paciencia. Y bueno, los talleres que están en el centro del Sename, las cárceles de menores, se llama El que canta, el mal espanta. Y es lo que hacemos cada día nosotros, darle esperanza a los jóvenes. Muchas gracias por ustedes, igual por la oportunidad que ustedes tengan, por mantenerse escuchando más que nada. Se agradece eso, que Jesse igual no vea su destino. El que desee cooperar con esta intervención será bien recibida. El que no tenga, el que no quiera, no importa. Muchas gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, que le vaya bien, gracias. Hay que ser con la música. Muchas gracias, que le vaya bien, gracias.
puede. Un viaje tranquilo es tarea de todos. No incentives el comercio ambulante, comprando o dando dinero. Juntos, construyamos un mejor viaje. Pero después con la segunda opción.
Los cuchuflis rellenitos con manjar son a 500, producto artesanal. Artesanal y fresquito, trufas, cocadas, cuchuflis por aquí. Cuchuflis, cocadas, trufas. Y bueno, el bloqueo de puertas puede provocar retraso. Respeta la alarma de cierre y colabora con un mejor viaje para todos. Tu metro, mi metro. Pero estoy aquí a la fila de paradero de Yoto. Pero ya, dime de nuevo, ¿qué cosa te ayudó? América ahora. Me demoro como 15, 20 minutos en llegar a media hora, como máximo viajar de acá. Ahí yo te llamo y ¿cuánto se llama? Te digo y te mando una foto, te voy a mandar una foto de lo, a tu WhatsApp. ¿Ya? Sí. Ok, listo. Nos vemos. Chao, chao. Por favor, avanza por los pasillos para facilitar el ingreso y descenso de los pasajeros. Colaboremos con un mejor viaje para todos. Tu metro, mi metro. Estación La Concepción. Hay que salir a toma la izquierda y en la próxima baja y sale a los locales. Thank you.
adorno, ponéis de adorno, dama. Acá, Vamos a pagar los audífonos. Cargos programas, los niños ahí, los audífonos. Cables, cargadores, audífonos a Luca. Audífonos a Luca, manos libres, cargadores. Otro retrato. Empanadas por acá. Tomate al vaca queso. Empanadas son de horno. Que es de jengibre con limón, naranja de vainilla, brownies de chocolate. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, no te sientes en el suelo. Tu metro, mi metro. Esta línea de todos. No incentives el comercio ambulante, comprando o dando dinero. Juntos construyamos un mejor viaje. Y después iban a venir la tarde, ¿no? Si tuvieron que venir en la mañana, y le avisaron que había fallecido.
que tenían ese día, no eran de la mujer que había. Sí, pero es más chiquitito, pero no me gusta. Para la mañana,
Mira, igual, pero de mí, no, 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 no